Hello, guys. Good evening to all of you. I'm seeing that you're already getting in. Thank you so much. Chicos, solamente voy a esperar 2 minutitos más para que terminen de entrar sus compañeros, ¿ok? On that time, please, guys, be ready to turn on your cameras so we can start right now, ¿ok? Por favor, empezamos a encender las camaritas. Si alguien no puede participar por A, B o C motivo, escríbamelo ahorita en el chat, por fin. Y vamos a esperar 2 minutitos a los compañeros, ¿sí? Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estuvo su día en el trabajo, en la escuela, en la universidad? ¿Cómo estuvo? Cuéntenme. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está en su casa el calor? Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo está el calor en su casita? Cuéntenme. Good afternoon, teacher. Good evening, Suyapa. Thank you. How was your Thank day? you. Sorry, good evening. It's fine. But my thanks to Lord, good. Very good. Thank Yeah. you. Thank you, Suyapa. Bien, chicos. Perfecto. Voy a comenzar. Ya tengo bastantes caritas aquí. Por favor, Nefer, gracias por haberme avisado. Los demás chicos, por favor, enciendan la camarita. Recuerden que es un requisito para las clases. Please. Well, guys, I'm going to start right now sharing the screen to you. Please let me know when you can see it. Por favor, avísenme cuando la puedan ver. Por favor. Ya se Can I mira. see it? Perfecto. Bien, chicos, acá me equivoqué con el tema. Permítanme un segundito que estoy con mi otro grupo de clases. We'll open our first class. Very good. Well, guys, so it's already 8:04, so I'm going to start right now with the class. Welcome back again. This is our first class. I'm going to be working with you for this whole 4 weeks. It's so nice to meet all of you. Es súper chido estarlos conociendo, chicos, verlos. Algunos los veo con carita ya de con los headsets y ahí listos para estar anotando, con los background, entonces súper chivo. Espero que trabajemos súper bien durante estas 4 semanas. Entonces voy a comenzar ahorita con una pequeña agenda que tenemos para el día de hoy. ¿Quién me puede ayudar leyéndome la agenda, chicos? Por favor. Me. Thank you. Let's go. Number one, presentation and general information. Number two, reading time. Number three, grammar point. And number four, practice time. Thank you so much, Juan García, right? Thank you. Nice to meet you, by the way. So, chicos, Nice eso to es lo meet que you. tenemos para el día de hoy. Entonces, voy a comenzar rápidamente para aprovechar todo el tiempito que tengamos. The first one is presentation and general information. Yo sé que algunos de ustedes pues ya están en intermedio, ¿verdad? Ya llevan bastante tiempo con las clases, pero nunca está de más volver a recordar la información. Antes de comenzar con eso, les voy a contar un poquito sobre mí para que se les quite la pena conmigo. Okay, guys, my name is Vanessa Nicole Medina Flores. You can call me teacher, you can call me Miss, you can call me Vanessa, you can call me Vane, you can call me Mrs. Medina. Lo único que sí no me gusta es Nicole. De ahí díganme como quieran, está bien, ¿ok? El Nicole no me gusta, a menos que me quieran enojar. Y me pueden decir Vane, Vanessa, como ustedes se sientan más cómodos. I am 20 years old. Tengo 20 años. I'm still studying. I live in Santa Ana. I love eating and sleeping. Es como mi currículum, ¿verdad? Que siempre doy. Relacionada a mi experiencia laboral, chicos, fui intérprete médica, financiera de seguros médicos y seguros de carros, de casas y demás. Y también intérprete legal en diferentes idiomas. También fue una intérprete como un freelancer, creo que es un término que algunos de ustedes ya han utilizado. Trabajé en un call center también, en un call center o dos, no, en un call center. Entonces ahí desarrollé experiencia en el área de customer service, que es servicio al cliente, retenciones y un agente de ventas. Igualmente tengo experiencia para la enseñanza relacionada a niños chiquitos.
pero sin embargo no me gustan tanto los niños. Después de enseñar me di cuenta que no sé mucho para la enseñanza de niños, así que me quedé con la enseñanza de adultos y teenagers, ¿verdad? Jóvenes y adultos, porque me encanta ver la madurez que mantienen y el interés que tenemos por superarnos. Igualmente, private, because sometimes I do tutories, hago tutorías para mis compañeros y demás. Esa es como mi experiencia laboral de una manera general, por decir así. No voy a poner a contarles todo, ¿verdad? Y relacionado a mi formación académica, chicos, aún estoy estudiando la licenciatura. Llevo licenciatura en idiomas con especialidad en turismo. Estoy estudiando en la UDB, en la Don Bosco. Uy. hace un par de años saqué mi diplomado en inglés. Me gradué de idioma inglés. He avanzado claramente. Y durante mis trabajos me certificó como una native speaker o una hablante nativa del inglés. Tengo un posgrado en el idioma francés también. Tengo un diplomado en pedagogía, diplomados en diseño gráfico y demás, pero el que nos importa es la pedagogía ahorita. Tengo italiano avanzado, me gradué de italiano avanzado el año pasado, a finales. Y ahorita estoy cursando una LS básico que es lenguaje de señas también. Entonces, eso es un poquito sobre mi formación académica. Y eso básicamente sobre mí, chicos. No hay mucho que hablar o que contar. Tengo 20 años, como les dije, soy santaneca, a pesar de ser santaneca, no soy fascista, soy aliancista, me encanta el Madrid, me gusta, para los que son deportistas, el Manchester City me gusta el Milán, no me gusta el Barcelona y no el Argentina en el Mundial, me gusta One Direction, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta el McDonald's, y creo que esa es mi presentación personal, ¿ok? Siéntanse libres de cualquier cosita escribirme, acá les he dejado mi número de teléfono y mi correo electrónico. Por si alguno se siente más cómodo por correo electrónico, me pueden escribir 24/7. Yo de verdad, me escriben a las 11 o a las 3 de la mañana, yo estoy conectada. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con las tareas y evaluaciones, chicos, del módulo. Quiero, por favor, pedirle a Jorge Alberto que me ayude leyéndolas. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en forma digital. Thank you so much. Gracias, gracias, Jorge. Bien, chicos, esa es la información general. Yo necesito que al menos tengamos 80%. Las tareas las van a encontrar siempre en la plataforma y yo les recomiendo que trabajemos con ellas después de la clase. Conmigo la van a llenar durante las clases, o sea, van a hacer las prácticas que haremos, pero si alguien no puede o no está, por favor tratemos de hacerlas al final de la clase, porque yo necesito que antes de cada viernes, o sea, el viernes tienen hasta las 12, y si no, ya va con menor ponderación, ¿ok? Y no se los exijo yo, se los exigen SAFOR. Entonces, por favor, ayudita con eso. Igualmente, el material de apoyo, chicos, es un tema muy importante. Yo toda la vida les voy a mandar videos, canciones, cosas y demás, para que ustedes estén como siempre pendientes y me contesten en los chats, ¿ok? Yo uso muchísimo el grupo de WhatsApp, entonces para que estemos pendientes de esto. Las tareas de evaluaciones se dividen en 4 semanas de curso. Sesión 1 y 2 se trabaja en esta semana, la siguiente semana sección 3 y el midterm, que es un examen, semana 3 de la sección 4 y en la última semana sección 5 y el examen final, como ustedes ya conocen la metodología. Anuncio importante, el 1 de mayo y el 10 de mayo no tenemos clase porque es asueto, ¿verdad? Entonces, para que ya sepan que aquí no van a estar atados conmigo en clase. Bien, ahora quiero por favor pedirle a Roberto Antonio que me ayude leyéndome las normas de convivencia. Please. Claro, con gusto. Normas de convivencia, botón de silencio, lista de asistencia según programa, nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chats, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Thank you so much, Roberto. Bien, Lord, chicos, estas son las normas de convivencia. Yo sé que ya todos somos adultos, no necesitamos que nos estén diciendo las reglas como que son niños. Sin embargo, para mí, ustedes van a ser mis niños consentidos, entonces sí.
El botón de silencio es muy importante, que mientras yo estoy explicando lo tengamos. Cuando yo les solicite que hablen, por favor, háblenme, y ahí rompemos el botón de silencio. Lista de asistencia. Yo no les voy a tomar lista de asistencia en este programa, no lo tomamos. Sin embargo, nosotros sí llevamos el registro de que estén en clase. Entonces, a mí al final de la clase sí me va a tirar que se desconectan o que se conectan, ¿ok? So, remember that. Nombre completo, por favor, nombre completo durante toda la sesión. Cámara encendida, chicos, muy importante. Y esto sí es un must en mi clase. Yo siempre le voy a pedir la cámara porque sí necesito ver que estamos aquí en la clase. Ok, por favor, de verdad, de corazón, se los quiero decir hoy que es primer día, cámara encendida. Si ustedes no pueden por un motivo, siéntanse libres de decirme, teacher, mire, no puedo porque me estoy bañando, teacher, mire, mis hijos están llorando, teacher, mire, ando todo echada a la desgracia, no hay problema. Ok, está bien, yo voy a entender, pero por favor avísenmelo. Y que solo pase una vez a la semana, ¿va? Tampoco es que todos los días nos va a pasar algo. Ok, so please, guys. Uso de chats, igual en el chat yo lo voy a poner a que me escriban, a que me hablen, a que me digan. Entonces, por favor, pendientes de este chat y del chat de WhatsApp, ¿ok? No quiero sentirme ignorada, ¿verdad? En el chat de WhatsApp. Levantar la mano si quieren hablar y si no la pueden levantar, interrúmpanme. Está buenísimo y siempre tratamos de mantener el respeto durante la clase, ¿verdad? Siempre tratamos de mantener eso. Yo soy súper friendly, yo soy súper buena onda, yo no lo voy a fregar y todos nos vamos a llevar súper bien, van a ver, me van a ver como una amiga conforme me vayan conociendo. Pero siempre mantengamos el respeto entre nosotros. Y esas son algunas políticas de asistencia, asistencia mínima del 80%, hay que avanzar en la plataforma. Aquí es error, ¿verdad? Son 17 de abril, las clases duran 60 minutos. Yo les ponía en el chat ayer que por lo general yo la clase la inicio unos 2 minutos después o 3 minutos después porque tengo un grupo antes que ustedes. Pero no se preocupen, esos minutos no se pierden. Yo al final de la clase le extiendo esos 3 minutos que faltaron. Y siempre tenemos que trabajar en todos los ejercicios para poder al final obtener el diploma. Yo igual les voy a mandar tareas, evaluaciones y demás para que ustedes se sigan enriqueciendo. Ahora, chicos, quiero saber si tienen preguntas antes de que comencemos con la clase. Es su momento y el escenario suyo para que pregunten o me digan. Questions? No, guys? Everything is good? Everything yes? is good. Thank you, Juan. Bien, chicos, entonces, antes de comenzar ahorita, aún tengo 3 minutitos. Les voy a ir pidiendo a cada uno que me encienda la cámara. Solo Nefer es la única persona que ya me dijo que no la va a poder encender, las demás personitas sí, porque ahorita no quiero que me hagan la típica presentación de mi nombre es tal, tengo tantos años, no. Quiero que me digan cómo les gusta que le llamen, ¿ok? Si les gustan que les digan chunchufuru, yo les voy a decir chunchufuru, ¿ok? Quiero que se sientan en confianza y que ya rompamos esa barrera del miedo, ¿ok? Entonces, voy a comenzar con Sandra Elizabeth. ¿Cómo te gusta que te digan? Buenas noches. En mi caso, Sandra. Sandra sería. Sandra. Ok, nice to meet you, Sandra. Ok. Jorge Alberto. En mi caso, me gusta que me digan Jorge o Alberto. Whatever. It's fine, both. Yes. Very good. Thank you. Luis Eduardo. Good evening. Me gusta que me digan Luis. Luis, únicamente. Okay, perfect. I'm going to remember you because my dad's, his name is Luis. So I'm going to remember you. Very good. Osmin, Viday. Viday o Viday? No sé. Dime. Good evening, teacher. Good evening. I like call me Osmin. My second number is Viday. Osmin. So you prefer Osmin? Osmin, yeah. Osmin, very good. Thank you, Osmin. Nice to meet you. Roberto Antonio. Nice to meet you too. Thank you. Buenas noches. Pues, Roberto o Robert. Cualquiera de los dos. Roberto o Robert. Una de dos. Sí. Very good. Perfect. Robert. I'm going to try Robert. Thank you. Okay. Fátima Alejandra. Hi, Miss. Buenas noches. Prefiero que me llamen Fati. Fati o Fátima. Fati, hasta la I. Okay, Fati, perfect. Yeah, okay. Fati, perfect. Thank you. Gerson Barahona. Buenas noches, profesora. A mí me gusta que me digan Barahona. Barahona. Okay, perfect. Barahona. Barahona. Your last name, right?
Very good, yes. Thank you. Ok, I want to hear now, espérenme que se me movió la cámara y no sé con quién iba. Quiero ver quién no le he preguntado. Ivania Carolina, tell me. Buenas noches, comúnmente me dicen Ivania solamente. Ivania, ok, sí. Perfect, pretty name. I love Ivania actually, pretty good. Romeo Vladimir. Hola, buenas noches a todos. En mi caso, o puede ser Romeo o puede ser Rosales, cualquiera de los dos. O Romeo o Rosales. Uh-huh. Ok, perfect. I'm going to try Rosales. I like yeah. that. Good, thank you. Melissa Stephanie. Hola, a mí me gustaría que me llamaran Melissa. Melissa, perfect, thank you. Xiomara Elizabeth. Good evening, my name is Xiomara Elizabeth. I like to call it Xiomara. Xiomara, perfect. Thank yes. you, Xiomara. Nice to meet you. Blanca Ruth. Hi, good evening. Teacher, excuse me, este día no puedo encender la cámara, pero mañana sí ya la voy a encender. A mí me puede llamar, si gusta, Ruth. Ruth, okay, perfect. Ruth, I love that name too. Very good. Thank you, Ruth. Y tranquila, okay, gracias por decirme. Tranquila, apagala si tienes problemas. Suyapa Dinora. Hello. Yo prefiero Dinora. Dinora, okay, perfect. Mm-hmm. Thank you. So I'm going to call you Dinora. That is the name of my aunt, so I'm going to remember. Very good. Okay. Bien, chicos, si a Nefer, pues yo le voy a decir Nefer porque no sé, ¿verdad? Porque no puede hablar. Perfecto, chicos. Voy a tratar de aprenderme los nombres conforme vayamos con el tiempecito. Voy a avanzar entonces y vamos a ir al primer punto. We're going to go to the first point, which is a reading time. And we have here this little reading that I'm going to do with you. And here we are going to be very carefully reading the details, okay? So I'm going to read it first and later on, two of you are going to help me. Mr. Field, Jason, turn down the TV, please. Jason, oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it down. That's better, thanks. Lisa, please pick up your things. They are all over the floor. In a minute. Mom, I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Godness. Were we like this when we're kids? Definitely. Okay, esta es la conversación que vamos a leer. Quiero dos voluntarios, por favor. Me, teacher. Xiomara, thank you. Who else? Oh, perdón, son tres voluntarios, porque hay Lisa. Luis, thank you, Luis. Xiomara y Ivania, perfect. Luis, you're going to be Mr. Field. Xiomara, you're going to be Jason. And Ivania, you're going to be Lisa. Let's go, guys. Okay. Jason, turn down that TV a little, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it is very long. Okay, I'll turn it down. That's better, thanks. Lisa, please pick up your things. They are over the living room floor. In a minute, man. I'm on the phone. Okay, but do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Goodness, were we like this when we were kids? Definitely. Thank you, guys. Very good job. Very good job. Bien, chicos. Ahora quiero que me digan si no entienden algo del vocabulario. Por favor. Léanla bien y díganme a ver si la entienden, si tienen preguntitas. Ivania. Excuse me. Permitime, voy primero con Ivania okay. y de ahí te atiendo, Rosales. Ivania, dime. For example, hang up is a phrase, Albert. Very good. Ya vi que ya chequeaste la plataforma de lo que vamos a ver hoy. Very good. That is a phrasal verb. Yes, actually. It's a phrasal verb. Very good. Hang up, colga, ¿verdad? Rosales, dime.
Yes, excuse me, but can you give me a moment because I have a visitor, please? I saw your chat, actually. Don't worry. Okay, thank you. Go ahead. It's fine. Thank you for letting me know. Bien, chicos, pregunta respecto al vocabulario. ¿Lo comprendemos? Perfect. Entonces, chicos, ¿cómo comprendemos el vocabulario? Ahora quiero que ustedes ya han escuchado lo que es un phrasal verb. Perfect. Entonces, Jorge me dice que sí. Jorge, ¿me podrías ayudar diciéndome cuáles son los phrasal verbs que están dentro de esta conversación, por favor? Tour down. And hang on. Y solo esos dos, teacher. Ok, veamos ahorita. Tenemos, permíteme, voy a hacerlo de color rosadito, lógicamente, porque a mí me encanta el rosado. Perfect. Entonces, quiero ver, me dijiste, turn down the TV. Yes. Perfect. ¿Y el otro cuál me dijiste? Tour y down también, teacher. Very good. Which other? Pick up. Pick up. Hang up. Hang up. Hang up. Very good. Thank you so much, Jorge. Chicos, estos son los phrasal verbs. Son algo que ve nuestro tema del día de hoy. Sí, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Un phrasal verb que son por lo general oraciones que representan una acción, una orden o algo que se nos dice. Por ejemplo, pick up your toys. Levanta tus juguetes. ¿Ok? Turn down the TV. Apaguemos la televisión. Pero si vemos turn down, si lo traducimos literalmente, significa volteala para abajo. Si lo traducimos literalmente, ¿verdad? Entonces los phrasal verbs nos sirven para no traducirlo literal, sino que ellos mismos son una frase que tiene un significado y que funciona como un verbo. Por eso se llama phrasal verbs, ¿ok? Porque imagínense, si yo les digo, hey, mira, Luis, puya, volteame para abajo la televisión, te vas a quedar tipo, ¿qué es esto? No, nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene más sentido si te digo, hey, mira, apaga la tele o bajale la televisión? Para eso nos van a servir los phrasal verbs cuando los estemos viendo. Por ejemplo, hang up. Hang up, ¿qué significa hang, chicos? Hang. ¿Alguien tiene un traductor a la mano que lo pueda buscar literalmente la palabra hang? Es como tomar, creo yo. Exacto. Hang literalmente sería colgar. Colgar o colgarse es el verbo solo. ¿Y up qué significa, chicos? Arriba. Colgarse arriba. Colgarse arriba. O sea, no tiene sentido que lo digamos. Entonces, para eso nos sirven los phrasal verbs, ¿ok? Es para poder identificar. Entonces, very good. Voy a borrar esto porque a mí no me gusta tener manchada en mi presentación, que me cuesta hacerlo. Y ahora voy a pasar literalmente al tema. ¿Qué serían los two parts? ¿Ok? Los two parts o los phrasal verbs. Se les conoce como two part verbs or phrasal verbs, literal. Y esto es para responder a requests, que se utilizan para responder a solicitudes o acciones que nos están pidiendo. Solicitudes como, por ejemplo, apaga la televisión, colga el teléfono, mira, levántate de ahí. Estamos atendiendo a una acción que nos están solicitando hacer. Entonces, para eso utilizamos los phrasal verbs. Pero no voy a hablar mucho de mí y no voy a hacer la gran explicación, sino que acá tenemos un pequeño cuadrito, chicos, en el cual son los two-part verbs y los utilizamos para responder a preguntas. Los podemos utilizar con tres tipos de situaciones, por decirlo así. Esto lo podemos utilizar con un nombre, con pronombres, y para hacer solicitudes y respuestas. ¿Ok? Por ejemplo, turn down the TV. Turn down the TV. Apagar la televisión. ¿Cuál sería el nombre o la cosa ahí, en esa oración, en ese phrasal verb? Turn down. Ese sería el phrasal verb, pero ¿cuál sería la cosa?
Well, now. The TV. The TV. Very good. Y ahora lo tenemos, por ejemplo, turn the TV down. Turn the TV down. ¿Siempre de qué estamos hablando? ¿De qué objeto estamos hablando? La TV. De la TV. Pick up your things. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí, chicos? Pick up your things. Como las cosas. Levantar las cosas. Exacto. Estamos hablando de las cosas, ¿verdad? O es lo mismo que digamos pick your things up. Levanta tus cosas. Entonces, este tipo, esa es la primera parte que podemos utilizar. Phrasal verbs los podemos utilizar cuando nos estamos refiriendo a algún objeto o cosa en específico. Turn down the TV. Apagar la televisión, literalmente. Luego lo tenemos como un pronombre. Podemos utilizarlo con pronombres. Turn it down. Apagala. Aquí no estoy hablando de la televisión. No, no me estoy refiriendo tal cual a la televisión. Pero estamos diciendo apagala. ¿Ok? Pick them up. Hey, recógelos. ¿Ok? Acá no estamos utilizando ningún noun. Y por último, tenemos las preguntas, las solicitudes y las respuestas. Please, turn down the music. Hey, por favor, bájale a la música. Ok, I'll turn it down. Pick up your clothes, please. All right, I'll pick them up. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacerle, yo por lo general con mis alumnos, acostumbro a hacerles cuadritos, permítanme. Uy, yo marcando encabezados de página. Acostumbro a hacerles cuadritos de cómo son las fórmulas. Cuando son con nouns, chicos, la fórmula es el phrasal verb, se lo voy a abreviar, plus el noun. Literalmente, esa es la única fórmula. Luego, si lo queremos con pronouns, es la mitad del phrasal verb, le voy a poner así, la mitad, se lo voy a poner así, miren, yo siempre lo uso así, del phrasal verb, plus the pronoun. ¿Que el pronoun cuál sería, chicos, en este caso? ¿Qué es el pronoun en una oración? Pronombre. Ajá, pero en una oración sencilla, ¿qué es? El verbo to be. El pronoun, chicos, es el sujeto. Ya vieron, them y it. Es un sujeto. Entonces, se lo voy a poner como sujeto, ¿ok? Como el subject. Y luego, la otra parte de phrasal verb, en este caso. Y por último, bueno, espérense, antes de seguir, chicos, preguntas con estos dos, antes de que sigamos, perdón. Yo me emociono. ¿No? Ok, perfecto. Luego tenemos preguntas y respuestas. ¿Qué sucede con las preguntas y respuestas? Quiero que se fijen bien en las respuestas y me digan qué es lo que notan. ¿Qué notan de diferente leyendo la respuesta? ¿Será que todo está en el futuro? Very good. Está, está viendo el will, ¿verdad? Que el will ustedes saben que lo utilizamos para futuro. El will, chicos, se utiliza también para demostrar una acción inmediata. Cuando nos ordenan algo y automáticamente lo vamos a hacer, que es algo así instantáneo. Levanta tus juguetes. Sí, ahorita los voy a levantar. Para eso estamos utilizando el will. Will se utiliza para una acción inmediata, literalmente. I'll pick them up. Ahorita te lo voy a levantar. Entonces, ¿cómo se forma? El subject plus will plus the phrasal verb. Esa es la fórmula. ¿Ok? ¿Y por qué utilizamos will? Porque es un auxiliar. Es un auxiliar que nos sirve para demostrar que lo vamos a hacer en un futuro, sí, pero es un futuro inmediato. Para eso utilizamos will en este caso. ¿Ok? ¿Me comprendieron eso de will? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ahora, quiero por favor que me levante la mano las personitas que quieran participar en una dinámica que vamos a hacer. Que me levante la mano. Está fácil, niño, yo no me lo voy a ponchar ahorita, tranquilos. Jorge, thank you. Yo también, pero no sé cómo levantarla ahí. En Mario, el... ok, Mario no te había visto aquí, no te había visto. Ah, ¿cómo te gusta que te digan, Mario o Alvarado? Ambas, no, no hay problema. Ok, perfecto, so, Mario, perfecto. Bien, Roberto, primero me vas a leer los nouns, suya Dinora me va a leer los pronouns y Mario me va a leer los requests and responses, please. Go ahead, Roberto.
Okay. Sería de lo que está en el cuadro, ¿sí, verdad? Estos, no, los ejemplos, estos. Ah, turn down. Todo, completo. Ah, okay. Turn down the TV. Turn the TV down. Pick up your things. Pick your thing up. Very good, thank you. So, Roberto, en lo que acabas de leer, quiero ahora preguntarte, ¿qué es lo que ves de diferente entre cada dos oraciones? ¿Qué es lo que notas de diferencia entre ellas dos? Pues que en el, que este caso, por ejemplo, en las dos primeras, el turn down está junto. Y en el otro, pues este, el turn está al principio y el down está al final. Exacto. ¿Eso tiene un motivo, chicos? No. Eso es literalmente cohesión. Es la cohesión en inglés que ustedes pueden utilizar. Pueden decir turn down the TV o turn the TV down. Apagar la televisión, apagar la televisión. Same thing. Solo es cohesión como ustedes lo quieran decir. Dinora, ayúdame con el otro, con el siguiente. With pronouns, please. Turn it down and pick them out. Pick them up. Very good. Aquí, chicos, es lo mismo, ¿verdad? Apagalo y levantarlos. Ahora, Mario, con requests and responses, please. Okay. Please turn down the music. Okay. I'll turn it down. Pick up your clothes, please. All right. I'll pick them up. Thank you so much. Bien, chicos, ahora que ya les expliqué el uso del phrasal verb, quiero saber si tienen preguntas respecto al phrasal verb. Preguntan ahorita. A mí me encanta que me llenen de preguntas, que me traben el cerebro, el hámster. Quiero saber si tienen preguntitas. Ivania. Teacher, for example, I had been watching some videos about phrasal verbs. And for example, I read about better off, but better not is a verb, I think. Better? Better literalmente? Better off. Better off. I don't know if better off is like a phrasal verb. Fíjate que hay unos que sí son, funcionan como phrasal verbs. Porque en este caso, better off en inglés significaría el hecho de estar mejor en una conversación. Por ejemplo, vas a mejorar después de que algo te pasó, de algo negativo. Eso sería el uso de better off en el caso. Okay. Entonces, no es tal cual, chicos, traducirlos como, ¿cómo les digo? No los vamos a traducir tal cual. Y no es porque no sea un verbo en sí, significa de que no va a funcionar como un phrasal verb. Sino que como te habla de una oración, de una acción, o de algo que te vaya a suceder, o de un request, te funciona como un phrasal verb. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo conforme el tiempo. Les quiero enseñar ahorita una lista de phrasal verbs para que se hagan una idea. Permítanme. Ok. Se los voy a pegar aquí. Ahorita no están viendo mi... Están viendo PowerPoint, ¿verdad? Sí. Yes. So, miren, aquí hay más phrasal verbs, por ejemplo. La plataforma les pide los que les estaba enseñando, pero me agrada que quieran saber más, entonces vamos a ver esos para intermedio. Be over. Repeat, guys, be over. All of you. I want to hear all of you. Open your microphones. Be over. Be over. Carry on. Check out. Come on. Very good. Ahora, chicos, apaguemos los micrófonos y les voy a explicar esos phrasal verbs. Esos phrasal verbs, chicos, son un poquito más avanzaditos, ¿verdad? Y como les digo, mi consejo para el phrasal verb es que no lo traten de entender como traduciéndolo. Okay, ni encontrar un significado. Solo apréndanse literalmente el meaning de este. Be over means be finished.
The party is over. La fiesta se acabó. Be over es que algo se te acabó. Breakdown es cuando vos tenés un breakdown de que algo te dejó de trabajar. The car broke down. El carro se averió. El carro me dejó de funcionar. Es un phrasal verb. Por ejemplo, el verbo sería got damaged. Se arruinó. Pero un phrasal verb significa para decir el mismo tipo de sentido y es mucho más fácil. Break in. Entrar ilegalmente a algún lugar. I break in my office yesterday. Me metí a la oficina ilegalmente ayer en la noche, por ejemplo. Break up. Ya sabemos que es break up, ¿verdad? Lastimosamente cuando se nos va el polilo o la polila, ¿verdad? Rotos. Cuando terminamos una relación. Bring up es cuando ustedes, como los padrinos, saben que los padrinos se quedan un niño cuando los papás se mueren y lo crían, ¿verdad? Si lo pierden de chiquito, es lo mismo. Call for es cuando vas a ir a algún lugar o a algún otro lugar. Por ejemplo, I'll call for you at 6. Te voy a buscar a las 6. Esa sería la traducción, por decirles así. Pero call, imagínense, call para nosotros es llamar, ¿verdad? Y en realidad significa, en este caso, el phrasal verb, otra cosa diferente. Carry on, when you continue doing something. I carry on teaching people. Yo sigo enseñando a las personas, es algo que sigo haciendo. Carry out, just do or complete something. Cuando ya terminamos de hacer algo que nos costó. The people are carrying out cleaning my apartment. Las personas están terminando de limpiar mi apartamento. Y ya vieron que con carry, es lo que yo les decía, está con on y está con out. También hay uno con in y hay uno con so. Entonces son de memorizárselos literalmente, chicos. Check out es cuando nosotros nos vamos de un hotel y hacemos la revisión, ¿verdad? De que nos fuimos. Check out cuando dejamos el hotel. Y come on es cuando nosotros queremos persuadir a alguien de hacer algo. Hey, come on with me, venite conmigo, vamos a hacer algo. ¿Ok? Como les digo, los phrasal verbs creo que son infinitos, de verdad, o sea, son increíblemente la cantidad. Pero les recomiendo que poquito a poquito, así como ustedes aprendieron los verbos cuando estaban en básico, así vayan aprendiendo los phrasal verbs. ¿Ok, chicos? ¿Vamos claros? ¿O los trabé más con esta lista? It's all right. Ok, Luis, you have a question? Sí, solo una sugerencia. No sé si eso lo podría mandar al grupo. Por favor. Thank you. Chicos, yo lo que les pido a todos durante mis clases, porque yo no lo puedo estar haciendo porque se me van las presentaciones, lo que les pido es que un compañero de ustedes se haga responsable de tomarle captura, porque yo sé que ustedes a veces les toman captura cuando están, y que esa captura la pasen al grupo. No sé si alguno de ustedes lo puede estar haciendo, porque sé que algunos toman capturas para que les queden a ustedes. Jorge, ¿tú lo puedes hacer? Perfecto, thank you. Yo les recomiendo que, ajá, o sea, Jorge les va a tomar las capturas para estarles mandando todo al grupo, ¿sí? Ya del material de apoyo vamos a hablar al final de la clase, Luis. Pero very good question, thank you, ¿ok? Y gracias por recordarme. Bien, chicos, si ya no tienen preguntas, me voy a ir a un momento de práctica ahorita con ustedes. Por favor, en todo lo que me voy para allá, quiero que me hablen su plataforma, por favor. Open your platform, please, because we are going to be working on that. Y porque les dejé de compartir pantalla, porque me iban a ver el WhatsApp. Entonces, permítanme un segundo, ¿ok? Permítanme un segundito. Ok, chicos. Bien, avísenme por favor si ya me pueden ver la presentación de... Ok. ¿Me pueden ver ya la plataforma? Yes, teacher. Yes. ¿Ninguno ha tenido problemas para ingresar a su plataforma, chicos? ¿Todos han podido ingresar? ¿Ya revisaron eso? Teacher, yo ahora tuve problemas, pero mañana voy a volver a intentar. Ok, si tienen problemas, chicos, por favorcito, háganme el favor de avisarle a las personas. Ustedes tienen sus asesores, entonces, por favor, repórtenles, por fin. Teacher. Dime. Acabo de ingresar al link y me aparece, bueno, no sé si es donde tenemos que ingresar. Dice inglés intermedio módulo 2, continuar con el curso. Ahí tenemos que ingresar. Sí. Ok. Sí. Perfect. So, I want to hear right now, Luis, ¿qué
can you help me please reading the instructions, please? These are the objective for the lesson. Okay, teacher. In this lesson, you will practice using to par verb to make requests. In Spanish? Yes, two, please. En esta lección practicará usando verbos compuestos para hacer peticiones. Thank you so much. Bien, chicos, ¿qué es lo que les hablaba, verdad? Que para eso nos sirve. Entonces vamos a pasar. Este es el video explicativo. Yo acostumbro a no ponerles el video porque creo que ya les doy la explicación, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ver el video, pues aquí está para que lo vean. I want to go now, right now, to the knowledge check. Y esa es la actividad que vamos a hacer. Bien. Juan, help me please reading the instructions in English and Spanish. Okay. Let me see. Instructions. Look at the following pictures, then complete the request with the words. More than one answer is possible. Instrucciones. Observe las siguientes imágenes. Luego complete las peticiones con las palabras de las imágenes. Más de una opción es posible. Thank you so much. Bien, chicos, la actividad está clara, ¿verdad? Observamos las imágenes and then we're going to complete the request using these words, more than one answer is possible. Entonces, vamos a revisar esto. La vamos a ver de cerquita. Espero que ustedes la puedan ver. ¿La pueden ver de cerca? Vamos una por una. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿O se los hago más grande? Se puede ver. Permítanme, quiero ver si lo puedo hacer más grande. Es que ya, ni yo la veo. Yo soy ciega, les cuento. Pero no la puedo hacer más grande. Anyways, permítanme, chicos. Que ya sé qué me pasó. Permítanme. Ay, no puede ser, es que se me va a ir. Permítanme, chicos. Permítanme, perdón, chicos. Bien. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, what are we going to do is that we are going to go ahead and read carefully, see the pictures, and we are going to do the activity all of us together. So, please, more than one option is available. So, can you tell me the first one, please? Pick up what? What of these things can we pick up? The jar or the toys? The toys. The toys. The books. Okay, let's try with the toys. Probemos con los toys. Very good. Pick up the toys, please. Turn off. Which thing can we turn off? The TV. TV. Okay, let's try with the TV. Very good. Later, clean. What things can we clean from here? The yard. Your boots. Yard. Your boots. Your boots. Let's start with your boots. I like boots. Number four, please. Please put... The trash. The trash. The trash away. Por favor, saquemos the trash. ¿Cómo se ve? Quiero ver. The trash. The trash. Very good. Please turn down. The radio. The radio. The radio. Good, guys. Very good. Please take off. Por favor, quítate. Take off. What? The jacket. Your jacket. Your jacket. Your jacket. Very good. Your jacket. Awesome. Hang up. Hang. The books, maybe. Let's try with the books. Okay, let's try with the books. Please take out, por favor, saca. The trash again. Okay, let's try the trash. The dog, no. Oh, podemos, ¿quieren probar the dog o the trash? ¿Cuál quieren probar? The dog. The dog. ¿En cuál, teacher? The dog. Oh. No, chicos, aquí tendría que ser the dog. Por favor, deja que el perro salga. El perro salga. Así como la canción. Who let the dogs out? Yeah.
Sandra, ¿crees que me puedes ayudar, porfa, con lo de estar manchando? Porfa. Be careful there. Thank you. Turn on the lights. Turn out the lights. Very good. The lights. Let me see. Creo que así se escribe lights. Veamos. L-I-G-H-T-S. L-I-G-H-T-S. Very good. Let's check, guys. Parcialmente correcto, porque está parcialmente correcto. A ver. Clean up your boots. Ok, chicos, ¿qué otra cosa podríamos limpiar de aquí? Si no son de your boots. The jar. The jar. The jar, teacher. The jar. Let's try with the jar. Please take off. ¿Qué otra cosa nos podríamos quitar si no es la jacket? The boots. The number, what is incorrect? Number 7, number 6. And we are trying with number 3. Number 7. Mm-hmm. Number 6 is please take off your boots. Your boots, very good. And number 7, what do you have? ¿Cuál podría ser la 7, chicos? Revisen su plataforma. Your jacket. Your jacket. Okay, let's try with jacket. Your jacket. No. No. Okay, what do you have, Mario? I guess could be the books. Okay, the books. But I don't know. Es no, que te, esa la tengo mala, la 7. Ok, porque aquí la me va a volver a salir. Tengo mala. Ok, sí, guys. Aquí era the yard. Very good job. Hang up, please. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál me habías dicho tú, perdón? The jacket. The jacket. Let's try with the jacket. Yo la puse, pero me salió mala. It's not the jacket. Neither. It's your jacket. Your jacket. Let's try with that. Oh. Good. Very good, guys. Chicos, ¿por qué me gusta hacer los ejercicios con ustedes? Les voy a decir por qué. Porque a mí me pasa después que yo sé que a ustedes les molesta estar probando y probando y probando. Así que para que vean que hasta yo también me pongo a probar y probar y probar hasta que no sale. Ok, very good job. Jorge, ¿me puedes hacer el favor de tomarle captura a las respuestas para que ustedes ya las tengan? ¿Por qué hago esto, chicos? Porque yo sé que ustedes no tienen tiempo. Most of the times you don't have time for it. So it's better for me if you here help me in classes and later on you just basically, you know, complete it by yourself, right? Ya teniendo las respuestas de lo que hicimos en clase. Por eso es que los pongo a trabajar así. Jorge, are you done? Yes, teacher. Puede bajarla. Ahí, de las 7 en adelante. There you go. Yes. Perfect. So we are going to send this. Ok, chicos, bien. Ya te hicieron su primera actividad. Súper bien. Entonces me voy a pasar. Y ahí le damos solamente a enviar después. Sí. Y cuando le den en enviar, a usted le va a salir este check y le va a tirar aquí. Y ya se van a la lección de mañana. Ok, y vamos a hacer este ejercicio rapidito, chicos, que son los patrones de fuerza, ok. Vamos a ver si nos lo tira. No, es un video. Quería hacerlo con ustedes, pero no. Ok, eso lo vamos a hacer mañana. Chicos, los patrones de fuerza, se lo voy a explicar así rápidamente. Voy a dejar de compartir pantalla. Los patrones de fuerza nos sirven para determinar cuánto es la fuerza que vamos a utilizar al momento de dar la orden. Es muy diferente decir, hey, guys, please hang up your phone, you're in classes. Es muy diferente decirlo así, a decir, guys, hey, hang up your phone, you're in classes, what's going on with you? Escucharon la diferencia, ¿verdad?, de la entonación. Entonces, literalmente, cuando estamos hablando de pattern intonation, es cuando nosotros vemos la entonación con lo que lo vamos a decir, ¿sí? Ahora quiero escuchar a algunos de ustedes que me den ejemplos de pattern intonation. De cómo, ¿quiénes de aquí tienen hijos? Quiero saber quiénes de aquí son papás.
Nobody? ¿Todos somos libres? All of us? ¿Todos somos libres? I am mother. Okay, Blanca is a mother, or Ruth is a mother, and Dinora too. Okay. ¿Me pueden decir qué le dirían a su hijo si no le baja la televisión? Ustedes ya pasaron 20 minutos diciéndole que le baje la televisión porque tienen visita en la casa. ¿Cómo le van a decir? How? Give me an example using a phrasal verb. Teacher, mi niño es un bebé. Ah, ok, tu niño no entra, entonces todavía no lo podemos regañar. Ajá. Todavía no lo podemos regañar. Pero Ruth, ¿cómo le dirías, por ejemplo? Ay, please, tour down TV. Ok, ¿se lo dijeras tour así de calmada? Tranquilita, no se lo gritaras. Sí, no le grito. Ya mis hijos están grandes, pero nunca les grito. Ah, ok, no son niños, entonces sí estamos bien. Yes, because for us, you know, ahorita yo que tengo 20 años, mi mamá solo me voltea a ver, y yo solo con la mirada entiendo, ¿me entienden? A mí todavía me zapean con la mirada ya. Very good. Now, ahora vamos a suponer que tenemos todo. Very good, Mario. We're going to suppose right now, vamos a suponer que tenemos trillizos de 4 años. Y que no dejan de molestar. ¿Cómo les vamos a decir las cosas? Imagínense de que tienen uno de los trillizos, bueno, están viendo que Peppa Pig y no se callan, ustedes tienen una reunión del trabajo que les va a costar el trabajo. ¿Cómo le van a decir a sus hijos que se calmen? How? Come. El que tenga valor de gritar, le aplaudo. Hey children, turn down the TV. Very good. Hey, niños, así aplaudámosle a Osmin. Aplausos. Very good. Thank you. Ahora, ¿quién más tiene cara de enojada? Quiero ver. Porque yo soy enojada, yo soy una amargada con los niños, créanme. Mentiras, Mani. Me encantan los niños. Sí, ¿verdad? Mario, entonces, because you said for two, tell me an example. Si tenés un niño de 11 años que le estás diciendo que te saque la basura y no te saca la basura y ya está, se apestó adentro de la casa porque no te sacó la basura. Ok. Let me see. Hey, come on. Put the trash away right now. Right Very now. Thank you. Thank you. Aplausos a Mario porque así gritó, miren. Very good. Y ahora vamos a pedirle a Barahona que piense que tiene un adolescente de 19 años y que le está y que está escuchando música porque se quiere cortar las venas porque lo dejó la novia. Entonces, ¿cómo le vas a hablar a un adolescente de 19 años? ¿Qué entonación vas a usar? ¿Cómo le dirías? Ok, ¿quién le puede ayudar, chicos? Hey, turn up the radio. Hey, turn up the radio, yeah. Saben que con un adolescente no podemos hacer mucho, no sirve gritarles porque le van a subir más a la música, le vamos a subir más. Bien, chicos, ese es literalmente el tema de entonación, ¿para qué les voy a complicar la vida? Eso es literalmente que ustedes sepan con qué tono van a decir las cosas en base a qué situación. Y eso es todo. Un tema súper fácil. Así que miren, ya cubrimos 2 temas de un solo en un solo día. Chicos, tenemos 5 minutitos. Entonces, I want to know if any of you has any question or something that you want to say. Questions, anything that you need to know? Questions? No one? Sure? You understood the topic? ¿Entendieron el tema? Yes, teacher. Thank you. Thank you, Mrs. Bane. Thank you. Thank you so much. Well, guys, I have a few questions for you because this is our first class and I want to make sure that all of us are on the same line. Chicos, yo por lo general con mis grupos a veces les ayudo porque a veces yo tengo personas que quieren practicar un poquito más de speaking y a veces en clase no tenemos tiempo por todo lo que hay que cubrir. Entonces yo a ellos les doy aparte un curso. No es un curso, a veces les doy 1 hora, 1 hora y media cada 2 semanas o 1 vez a la semana de conversación. ¿De qué hablamos en la conversación? De todo. Hablamos de temas médicos, hablamos de cosas de entrevistas para trabajo, hablamos de películas, música, demás, comida, cómo pedir comida, en fin, cosas así, pero en inglés.
Y yo se los doy a ellos totalmente aparte del programa, totally free of course, ¿verdad? No, sin costo ni nada, sino que es una ayuda que me gusta darles cuando tenemos todos el tiempo para que ustedes puedan seguir practicando su idioma y se sientan pues igual, ¿verdad? Como tranquilos con ello. Respecto a eso, chicos, yo se las doy por las noches, por lo general se las doy de 9:30 a 10:30 porque yo tengo clase con ustedes y tengo clase con mis otros grupos. ¿Y cómo lo hago? Creo un grupo de WhatsApp, les mando diferentes fechas, ustedes votan en una encuesta y se hace. Entonces quiero saber si alguno de ustedes estaría interesado o quisiera tomar esas clases extra una vez cada 2 semanas o sienten que con la clase es suficiente. Yo, teacher. O sea, sean súper honestos, chicos, por favor. Me gustaría. Quiero que me levanten la mano si yo alguien también siente que le interesarían esas clases. A mí, pero no sé cómo levantar. Mario, ok. Sullivan, Ricardo, Roldán, ok, Ivania, Osmin, Roberto, Xiomara, perfecto. Yo, teacher. ¿Quién más? Barahona, ok, perfecto. David, también Luis ya me levantó la manita, ok. Perdón, niño, yo toda la vida paso enferma de la garganta y mi garganta is gonna die. Well, entonces, chicos, lo que les voy a pedir, por favor, entonces, es que yo les voy a mandar más tarde el link de un grupo de WhatsApp, para que por favor me hagan el favor de meterse a ese grupo de WhatsApp, ¿sí? Y ahí les voy a mandar la información, ¿ok? Y les quiero hacer otra pregunta final. Bueno, 2 preguntitas más. Well, number one, now you can lower your hand. It's fine, thank you. I have another question for you guys. What do you think about having more material or doing homeworks apart from the platform? How do you feel about that? ¿Quisieran que les esté dejando ejercicios extra, tareas extra, que me manden voice note diciéndome algún tema o cositas así? Sí. Sí, teacher. Yes, teacher, please. Yes. Okay, perfect. Ok, entonces le voy a estar mandando tareas. Les pregunto, chicos, porque tengo compañeros que me dicen como, no, mira, o sea, yo tengo suficiente en mi vida como para estar haciendo tareas, right? Pero sé que algunos prefieren como más apoyo. Perfect, guys. Ok, so basically we have that, and I have one last question for you guys. How do you feel today? How do you feel today regarding the class? How do you feel this class? Different, funny, how do you feel about it? Interesting. Very funny and interesting. Okay, it's fine. Thank you. Chicos, ¿alguien más? ¿Cómo se sintieron en la clase? Cuéntame. Very good. Bien, la verdad, muy bien. También bien. Que el tiempo de clase es corto. A veces varios tenemos, también trabajan en el día. Y tal vez repasar algo así, poquito, pero de calidad se podría decir. Entonces, bastante productiva la clase. Thank you. I'm happy for that. ¿Algo más, chicos? ¿Alguien más que quiera contarme cómo se siente con la clase o cómo se sintió con la clase de hoy? Y prepárense, chicos, que yo mañana ya comienzo con mi mood de teacher heavy y mañana lo voy a poner a jugar. Ya mañana los pongo a jugar aquí en las clases. Ustedes no crean que yo los voy a dormir en clase. No, no, no. Bien, chicos, entonces, si eso fue todo, les pido por favor que complete your platform. You have to do it every day. I'm going to be sending you everything. No sean malos, chicos, me contestan en el chat. O sea, pónganme un sticker de que teacher sí la vimos. Oigan, porque ayer mi tío me dijeron y yo feliz contestándoles. ¿Ok? Si alguien necesita algo, aquí les vuelvo a poner mi número, les vuelvo a poner mi correo. Siéntanse en total libertad de escribirme para lo que necesiten, chicos. Cualquier preguntita, cualquier consulta, teacher, necesitan ayuda, let me know. Mario, dime. ¿Ya pasó lista o algo así, similar? No sé. En este grupo yo no paso lista. A mí automáticamente me lo tira Zoom. ¿Cuántos minutos se conectaron? Don't worry. Okay. It's fine. Chicos, cualquier cosita, como les digo, escríbanme, mándenme mensajitos y yo aquí estoy. Solo, por favor, díganme quiénes son y en qué grupo están, porfa. ¿De qué hora son? Porfa, ¿ok? Si no tienen más preguntas, chicos, that has been all. It has been a pleasure to meet all of you. Hopefully, I'm going to be meeting more, getting more information about you and meeting a little bit more about you. Para mañana, chicos, tengo creo que la mitad sin cámara. Espero que mañana todos tengan la cámara, okay? Please, okay, guys? It has been a pleasure, so I'm going to see you tomorrow. Take care, kisses and hugs for everyone. Bye-bye, guys. Nice to see you. Bye. 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 Good evening.